¡Hey! ¿Qué pasa, Dogotodeslandia? Bienvenidos a otro vídeo y hoy vamos a aprender a traquear cámaras en 3D. Si os acordáis del vídeo de tracking, podíamos traquear una cámara en 2D haciendo un movimiento relativamente correcto para poner algo encima de algo. Pero lo que vamos a hacer ahora es traquear una cámara en 3 dimensiones para generar una cámara tridimensional en un espacio tridimensional y que se pueda trabajar en 3D dentro de ese plano. Para eso nos vamos a nuestro querido amigo el After Effects, donde tenemos preparado el plano que vamos a utilizar, que es este de aquí, del corto de los supervivientes, y vamos a traquear la cámara en 3D, que ojo al dato, es súper fácil. Para eso lo que hacemos es irnos a animación y rastrear cámara. Clicamos en rastrear cámara y nos empieza a salir el análisis en segundo plano, el paso 1 de 2. Esto pues nos puede llevar un rato, así que podemos descansar un poquito. Esto de aquí va a tardar, ya que estamos esperando a que procese eso. Mirad el pingüino más chulo que me ha regalado Isis. Tiene luz y cambia de color. Mira qué cara de susto tiene. ¿Qué habrá visto este pingüino que tiene esa cara? Los pingüinos molan, los pingüinos molan. Esto de aquí arriba puede tardar más, menos, dependiendo de lo complicado que sea el plano, de lo que se mueva el plano y de cómo se lía. Pero coño, o sea, ha salido rápido. Y vemos cómo nos ha creado una serie de puntos que nos dan unas coordenadas en X, Y y Z de la profundidad y del entorno tridimensional de la escena. Y vemos cómo va de puta madre, bastante guapo. De momento, pues los puntos rastrean bien. Y lo que a mí me gusta hacer, que recomiendo que lo hagáis sí o sí, es marcar la zona de suelo, el punto cero, el suelo, el plano, que lo vamos a marcar con... Vemos la pedazo de diana que tenemos aquí y nos crea este triángulo con estos tres puntos atachados al suelo, que podemos ir buscando a ver cuáles serían los tres puntos que más nos convendrían utilizar. Yo le voy a elegir estos tres, así que clico. Y ahora le damos a crear cámara, y al darle a crear cámara nos crearía en nuestra línea de tiempo una cámara 3D, como ya vimos en nuestro primer vídeo de 3D. Y esta cámara lo que hará será moverse por el espacio tridimensional con el mismo movimiento de la cámara cuando grabamos, con el mismo pulso del cámara y todo exactamente igual, para que case los movimientos perfectamente. Así que pues vamos a crear un sólido en 3D para meterlo dentro del entorno y ver cómo funciona. ¡Qué guapo! Nuevo sólido y aceptamos. Lo hago al tamaño que a mí me dé la gana. Por ejemplo, así. Al darle al play vemos cómo este sólido engancha perfectamente en la escena, como si estuviera ahí. Y podríamos crear un texto tridimensional al que le vamos a falsear duplicándole una sombra, echándosela para atrás y poniéndoselo en negro, poniéndoselo aquí 90 grados, que se lo desenfocaremos un poquito con un desenfoque gaussiano para hacerle el efecto de sombra. Y entonces, dándole al play, podríamos ver cómo podemos integrar y crear elementos tridimensionales dentro de un plano rodado sin pensar ni nada, así a lo loco. Para poner nuestro logo, poner unos gráficos, poner una torre de Sauron por detrás, poner lo que absolutamente nos dé la gana. Así que ya sabéis, disfrutad con esto, crear vuestras cámaras 3D para meter efectos tridimensionales a vuestros planos, enviarme vuestros resultados por las redes sociales, que me encanta cuando me enviáis cosas, y hasta el próximo vídeo. Los pingüinos molan, los pingüinos molan, los pingüinos molan, la 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 la. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale click al botón de me gusta, que tiene que estar aquí abajo, y suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y el maravilloso pollo azul de Twitter. ¡Mío! ¡Viva Dogotodeslandia!